bienvenidas nuevamente al canal de Madres Emprendedoras. Mi nombre es Katia Mann, su servidora. Y el día de hoy en nuestro segmento de marketing, en nuestra sección de herramientas, vamos a ver qué es Jimdo. Pues Jimdo es un CMS. ¿Qué es un CMS? Rapidito. Es un sistema, es un gestor de administración de contenidos. Básicamente estamos hablando de temas online. Te ayuda a crear tu página web de la manera más fácil. No necesitas programación, es muy intuitivo, es tan fácil. Tiene varias opciones, desde la gratuita, la que es Jimdo Pro y Jimdo Business. Como les decía, vamos a ver las ventajas. Las ventajas es que tú puedes iniciar tu página web, ya sea tu página web para un comercio electrónico, un blog, de la manera más fácil. Es tan fácil que a través de una serie de preguntas, Jimdo va interpretando qué es lo que tú deseas, para qué es lo que necesitas tú la página web, en qué sector estás, sea restaurante, fotografía, diseño. Te permite escoger el tipo de diseño, si quieres un estilo minimalista, un estilo clásico, un estilo elegante. Hay varias formas y puedes obtener desde el primer momento un diseño muy, muy profesional. Otra de las ventajas, como les decía, es que puedes comenzar con el tema gratuito. Quiere decir que no te va a costar nada. La contraparte es que vas a tener un subdominio, es decir, jimdo.miempresa.com, lo cual al inicio nos resulta muy grato, pero para las personas que no tienen recursos y quieren ya tener presencia en internet, es una buena opción. Te permite también enlazar con las redes sociales, lo cual es muy bueno. También tienes que subir el tema de tu logo y la imagen corporativa que le quieras dar. Dentro de las desventajas tenemos que conforme tú vayas creciendo, vas a ver que vas a tener dificultades de crecimiento. No vas a tener el 100% del control sobre tu página web. En temas de búsqueda, Google va siempre a preferir páginas que tengan un CMS más liviano como WordPress en lugar de Jimdo. Te limitas a las funcionalidades de la plataforma. Hemos visto rápidamente las ventajas y las desventajas de esta herramienta muy buena para los principiantes, para las personas que no tengan conocimientos en internet y quieran ya tener presencia, quieran ya arrancar, quieran aprender. Es una herramienta muy buena. Se las recomiendo para las personas que quieran iniciar. En todo caso, hasta aquí el programa. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, hayan aprendido un poquito. Y si desean aprender muchísimo más, el desarrollo de este capítulo está en el podcast de Madres Emprendedoras en iVoox y en iTunes. Lo pueden encontrar. Solo falta que busquen Madres Emprendedoras por Katia Mann, su servidora. Ahí estará. Y si les gustó esta información, denle un like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima. Chao.